Diego Santoy, una historia turbulenta de amor, odio y muerte. Se creían muy afortunados de conocerse. Su romance comenzó en una fiesta en el año del 2004, pero la miel que endulzaba su amor se tornó en veneno. Diego daba vueltas de un lado a otro de su habitación. Los pensamientos inundaban su cabeza y eso lo tenía muy dubitativo y atribulado. La zozobra se apoderó de él desde que Erika, su exnovia, lo cortó. Y aunque había intentado varias veces convencerla para que volvieran, ella no cedió. Le dijo que no insistiera porque ya estaba saliendo con otro chico. Y mejor sería que se olvidaran lo que hubo entre ellos. Los días pasaban y las situaciones lo hundían cada vez más en la desesperación. Lidiaba con una de las fuerzas que envenenaba su interior y que no le permitían aceptar que Erika ya no quería estar con él a su lado. Y aunque los pensamientos lo abrumaban todo el tiempo, algo tramaba y no se pensaba quedar con los brazos cruzados. Erika Peñacos y Diego Santoy se conocieron en el año del 2004 durante la fiesta de una compañera mutua de la universidad. Algunos amigos los presentaron y sus primeras miradas y palabras se cruzaron al ritmo de la música y entonces se gustaron y se sintieron atraídos. Aquella noche bailaron juntos, se rieron, conversaron y surgió el flechazo. Intercambiaron teléfonos y no pasó mucho tiempo para que comenzaran a salir, primero como amigos, pero en breve se hicieron novios. Un amor intenso que nació entre los dos solo faltó para que se sellara como aquellos romances muy remotos en los que los amantes se juraban fidelidad mediante un pacto de sangre. Sin embargo, a las pocas semanas de novio, Erika comenzó a sentirse incómoda porque Diego era algo muy celoso y posesivo. Le armaba desplantes en público y de los arrumacos pasaron a las peleas, las cuales se tornaron cada vez más constantes y violentas. Y fue así como el romance de estos jóvenes cayó en una lógica destructiva. Rompían y se ofendían y se lastimaban y luego regresaban y continuaban. Creían que poco a poco podía sacar adelante su relación, pero sin saberlo, solo alimentaban esta farsa. Después de 2 años de relación tormentosa, Erika decidió terminar definitivamente con Diego. Cuando se lo dijo, lo hizo muy convencida de la decisión que estaba tomando. No lo puedo creer y mucho menos lo aceptaba. Entonces la encaró y le dijo que su relación no podía acabar y que lucharía para volver a conquistarla. Aunque Erika pidió a Diego que no la buscara más, este hizo caso omiso. Llegó al grado de acosarla y molestarla todo el tiempo, pero ella se mantuvo firme pues sabía que su amor ya era parte de las cenizas. Diego estaba cansado de estar preso en una agonía constante. Quería distraerse un poco y se le ocurrió llamar a su mejor amigo, Humberto Leal, para invitarlo a cenar a su casa. Cuando se lo propuso, este aceptó y horas más tarde acudió a una cita pactada. Por la noche, los dos jóvenes pasaron algunas horas muy a gusto y conversaron y comieron algunos bocadillos y bromearon y hasta brindaron con cervezas. Sin embargo, todo iba bien hasta que se le salió en la plática el tema de su rompimiento con Erika. Diego contó a su amigo los detalles de la situación y conforme fue sumergiéndose en las conversaciones, perdió el control. Cayó de nuevo en ese maldito océano tormentoso de dudas y de tristeza. Entonces, guiado por la sinrazón, pidió a Humberto que lo llevara a casa de su exnovia. Este le dijo que se tranquilizara, que no cometiera un error, que pensara bien las cosas y que mejor sería que se olvidara de ella para siempre. Pero Diego no entendía esas razones y no estaba dentro de sus planes. Y de forma repentina, mientras su amigo trataba de calmarlo, él tomó una mochila con varias herramientas y amenazó a Humberto: si eres mi amigo, demuéstramelo, llévame a casa de Erika. El joven no tuvo opción, así que salieron de la casa, subieron al auto y tomaron el camino hacia domicilio de Erika. Al borde del coche, Humberto preguntó a Diego que qué pensaba hacer. Este contestó que necesitaba hablar con su exnovia, que solamente quería hacer las paces con ella y quedar como amigos. Y su amigo le creyó. Era la madrugada cuando Humberto dejó a Diego ante las puertas del domicilio y le dio la última recomendación: no vayas a hacer ninguna pendejada.
Suerte, mañana me avisas cómo te fue. Arrancó el auto y se marchó. Diego se colocó la mochila en la espalda y sin dudarlo se brincó la barda. Al interior se colocó un pasamontañas para no ser reconocido. En la sala de la casa con unas pinzas cortó el cable del teléfono y los cordones de una persiana. A ver que nadie se había percatado de su presencia, para calmar sus nervios encendió un cigarrillo mientras hacía un recorrido por la planta baja. En un reloj en la pared observó la hora. Eran las 5:10. Sin perder más tiempo subió a la habitación de Erika. Entró muy cauteloso, la miró como dormía y con una voz muy baja la despertó. Erika, no te asustes, no grites, soy yo, Diego. No vine a pelear, solamente a arreglar las cosas. Es que tú no me has dado la oportunidad de hablar. La molestia de Erika por su presencia fue más que evidente y le pidió que se fuera antes de que empezara a despertar a todos. Diego le pidió que se calmara y le propuso que bajaran a la cocina para poder platicar. Cuando estuvieron ahí, continuaron discutiendo y de pronto los sorprendió Eric, el hermano pequeño de Erika, quien bajó de su habitación porque se había orinado en la cama y se dirigía al cuarto donde estaba la lavadora, justamente a un costado de la cocina. Presa del miedo, Diego tomó un cuchillo y sin pensar atacó al niño pequeño y le propinó varias puñaladas en su frágil cuerpo. Erika trató de resistirse y huir, pero saltó y corrió detrás de ella y le asestó varias cuchilladas en el cuerpo y en la espalda. En segundos, el pequeño cayó al suelo inerte. Luego lo cubrió con una cobija y colocó su cuerpo sobre un colchón que estaba en el cuarto de lavado. Pocos minutos después, Catalina Bautista, la nana, se despertó y bajó de su cuarto y se condujo al sanitario a la planta baja. Después, al dirigirse hacia la cocina, Santoy la interceptó y la amagó con una pistola. Le tapó la boca y le dijo que no intentara gritar ni hacer nada, porque si no, la iba a matar. La llevó al baño, donde la amarró las manos y la amordazó con cinta canela. En las otras escenas de los crímenes, podría pasar más de 50 años en la cárcel. Eso dijo su abogado defensor a Diego Santoy antes de que tomara el caso la litigante Silvia Raquenel Villanueva. Y por ello, al verse perdido en sus primeras declaraciones, el joven inculpó a Erika con todo. Narró ante las autoridades que fue su exnovia quien acuchilló al pequeño Eric, pues odiaba y guardaba mucho resentimiento contra su madre y sus hermanitos, ya que se tenía que hacer cargo de ellos porque la señora Terecos siempre andaba de viaje por cuestiones de trabajo o de paseo con su novio. Relató que cuando estaba en la cocina y bajó su hermano, ella le dio un golpe al niño en la cabeza, tomó un cuchillo y le dijo, si me quieres mátalo, pero como no lo hizo, le dio varias puñaladas hasta matarlo. Respecto a la hermanita, Santoy relató lo siguiente: cuando María Fernanda bajó, Erika la llamó y le dijo, ven princesita, te voy a enseñar un nuevo juego, pero tienes que hacerle como los perritos. Entonces le pasó una cuerda por el cuello, una de las que corté de las persianas, y comencé a estirarla hasta que la niña dejó de moverse y de respirar. Después me pidió que escondiera su cuerpo dentro del closet de su madre entre sus ropas. El acusado también contó que se percataron cuando Linda Marente, la asistente de su exsuegra, llegó a la casa, como lo hacía de forma usual para trabajar, y se dirigió a su oficina, ubicada al fondo del patio trasero, sin percatarse absolutamente de nada. Pero por último, Santoy aceptó que después de golpear a Erika, la ayudó y la llevó al cuarto de su madre, donde la acostó en la cama, y fue ahí donde ella le pidió que se deshiciera de Katy. Él, muy obediente, sometió a la nana, la metió a la cajuela del coche y se escapó. Pero aquí es donde la exnovia desmiente el pacto de sangre. Erika, aún en el hospital convaleciente, escribió una carta dirigida a las autoridades donde contradijo la versión de Santoy sobre un supuesto pacto de sangre entre los dos, además de refutar todo lo declarado por él ante las autoridades. De su puño y letra escribió lo siguiente: yo me levanté en la mañana y al entrar al cuarto de mi mamá apareció Diego Santoy detrás de la puerta con un pasamontañas y cinta en los zapatos, me tapó la boca y me dio un martillazo en la parte trasera de la cabeza hasta dejarme
inconsciente en el suelo. Me dijo que había matado a mis hermanos y a la muchacha y que él había tomado un exceso de drogas y que le quedaba poco tiempo de vida. Se recostó al lado mío y me pidió que lo dejara morir a mi lado. Pasó aproximadamente media hora y él no mostraba señal alguna de que fuera a morir. Yo le dije, creo que lo que te tomaste no funciona, y me dijo, vamos a dar un paseo. Yo le dije que no quería y que realmente no podía ponerme en pie, y que cómo quería que yo viera a mis hermanitos muertos. Él se puso de pie y me dio su navaja y me dijo, mátame. Yo le dije que no, y él me dijo, entonces yo te voy a matar a ti. Yo le rogué que no lo hiciera, que mi mamá se iba a poner muy triste, y él me dijo que lo sentía mucho, pero que él y yo estábamos destinados y que me iba a matar y luego me iba a alcanzar, que se iba a tirar del puente atirantado. Yo le dije que yo ni muerta me iba a ir con él, y dijo que si no iba a estar con él, entonces no iba a estar con nadie, y me encajó su navaja en el cuello aproximadamente 3 veces. Tardé mucho en desangrarme. Él parecía tener prisa, me pisó el cuello y navajeó el pulmón para que muriera más rápido, y yo fingí que no respirara. Esperé a que se fuera y escuché el ruido de la puerta, y con la poca fuerza que me quedaba me puse de pie, pero en ese momento sentí un golpe en la nuca que me regresó al suelo. Obviamente era Diego. Aseguró un buen trabajo. Fingí convulsionarme y me quedé inmóvil. Esperé en el suelo unos 5 minutos sin moverme y me volví a poner de pie. Diego ya se había ido. Con 2 vidas a cuestas, Diego Santoy escapó de la ciudad de Monterrey. Por todo el país ya se conocía sobre la terrible tragedia ocurrida en la colonia Cumbres en Nuevo León. Sabía que la policía estaba tras de él y desesperado llamó a su madre. Hola mamá, estoy bien, no te preocupes, pero necesito que me deposites dinero para cubrir mis gastos. ¿Qué hiciste, Diego? ¿Qué fue lo que pasó en casa de Erika? Dime tú que no mataste a nadie. Yo no hice nada, mamá, te lo juro. Ahora no puedo contarte nada, pero estoy en Zacatecas. Voy a contactar a Mauricio para que me ayude a escapar del país. Pero hijo, si no hiciste nada, ¿por qué tienes que huir? Porque la policía no lo va a entender y no quiero ir a la cárcel. Tengo que colgar, pero te llamaré en cuanto pueda. Diego Santoy continuó su huida hacia el estado de Guadalajara y después a Querétaro, donde se hospedó un par de días en un hotelucho de paso para no despertar sospechas. Luego se comunicó por teléfono con su hermano Mauricio y ambos pactaron encontrarse en la Ciudad de México para planear bien su fuga por la frontera del sur. Por la tarde, en su cuarto de hotel, un noticiero daba la nota sobre el terrible crimen cometido contra 2 menores de edad en la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León. El gobierno mexicano y la Interpol han girado una ficha roja para detener a un joven llamado Diego Santoy Riverol, presunto responsable de asesinar a los niños Eric y María Fernanda Peñacos. El joven apagó el televisor y temeroso se enterró debajo de las cobijas de la cama. Al día siguiente, Diego y Mauricio se vieron en la Ciudad de México. Ahí abordaron un autobús por la noche hasta Salinas Cruz, Oaxaca, en donde pensaban tomar otro con destino a Tapachula, Chiapas, y por fin brincar a la frontera y escapar a Guatemala. El 6 de marzo del año del 2006, al llegar a Salinas Cruz, los jóvenes compraron sus boletos para la corrida de las 10:40 de la mañana con destino a Tapachula. Cuando el autobús estaba a punto de partir, agentes de la Policía Federal Preventiva subieron a la unidad para hacer una revisión de rutina. Uno de los elementos grababa con una videocámara a los pasajeros y al llegar a los asientos de los jóvenes, algo les pareció sospechoso en ellos. Entonces pidió a Diego que se quitara la gorra que llevaba puesta y le pidieron que bajara del autobús. Abajo les hicieron varias preguntas mientras corroboraban que en la base de datos los rostros de estas personas buscadas que no fueran las mismas que estaban en ese momento careando. En efecto, en el archivo digital de la policía aparecía el rostro de Diego Santoy, quien en ese momento había dado un nombre falso, y esto despertó más sospechas, así que lo llevaron detenidos y minutos más tarde no hubo ninguna duda. Uno de los jóvenes aprendidos era Diego Santoy Riverol, buscado por doble homicidio. El 7 de marzo, la Policía Federal Preventiva trasladó a Diego y a Mauricio Santoy a la Ciudad de México, donde permanecieron ese día en las instalaciones de la Policía Federal de Investigaciones. Aquella noche, en todos los noticieros acaparaban los espacios televisivos donde
estaba la nota sobre la captura en el estado de Oaxaca. La población se encontraba consternada por la forma en la que se dieron las cosas. Habían dado la muerte a estos dos pequeños niños regiomontanos. A la mañana siguiente, Diego y su hermano fueron puestos en un avión con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a donde llegaron para rendir sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Policía Ministerial. En el área de homicidios, decenas de periodistas de todo el país e incluso de medios internacionales se dieron cita para recabar hasta la más mínimo detalle del caso. Después de cumplir con algunos trámites ante las autoridades, cuando las manecillas del reloj apuntaron a las 8:50 de la noche, Diego fue trasladado a un domicilio para arraigo, a cargo de las autoridades judiciales. Al día siguiente, Santoy rindió su declaración ante el Ministerio Público y fue interrogado por más de 16 horas. Durante esos exhaustivos cuestionamientos, Diego Santoy Riverol aceptó dar muerte a los hermanitos María Fernanda y Erika Peñacos. Además de intentar matar a su exnovia Erika, asestándole varias cuchilladas en el cuello y en la espalda, también se le realizaron varias pruebas de toxicología para conocer si la mañana de la tragedia de los hechos había consumido algún tipo de estupefaciente, pero los resultados salieron limpios. Solo unos grados muy bajos de alcohol por el par de cervezas que se tomó con Humberto. El día 9 de marzo, el homicida confeso fue recluido al penal de Cadereyta junto con su hermano Mauricio, a quien se le acusaba de encubrimiento. Dos días después, Erika Peñacos fue dada de alta del hospital, donde estuvo internada debido a las heridas que le propinó su exnovio Diego. ¡Cobarde! Me atacaste por la espalda, con el agua hasta el cuello, y las cosas muy complicadas para la familia Santoy Riverol, decidieron contratar a la abogada Silvia Raquenel Villanueva Frausto, una controvertida litigante por llegar a las defensas de varios narcotraficantes del cártel del Golfo. Varios periodistas de la ciudad de Monterrey comentaban que la abogada del narco defendería al asesino de Cumbres, como ya lo habían apodado a Diego Santoy. Por otra parte, Erika dio su versión de los hechos a las autoridades. En su declaración ministerial, señaló que su exnovio cometió el crimen en venganza porque ella ya no quería andar con él, y que aquella mañana asesinó sin piedad a sus hermanitos. Negó tener responsabilidad en el doble homicidio, y cuando intentó pedir ayuda, Diego la atacó a cuchilladas. En el careo entre Erika y Diego, después de varios meses de proceso, se volvieron a ver las caras durante este careo muy intenso y controvertido, puesto que los jóvenes se acusaron de forma mutua. Atrás de las rejas la increpó en la cara: la que está mintiendo eres tú, y ya me cansé de tener que quedarme así, y no voy a pasar el resto de mi vida marcado porque no quieres aceptar que tú lo hiciste. Ella lo interrumpió y le dijo: deja de mentir, Diego, tú bien sabes que los mataste, estás enfermo y das lástima, ojalá Dios te perdone. Pero el proceso tenía más que contar. El joven recalcó que había sostenido relaciones sexuales con la señora Teresa Cos, su ex suegra, y detalló que ella provocaba y lo amenazaba constantemente en decírselo a Erika, y que si él se atrevía a contar algo, ella diría todo. No obstante, la señora Teresa Cos negó de manera rotunda haberse acostado con él y lo responsabilizó de ser el único asesino de los pequeños niños María Fernanda y Eric. Por su parte, Erika solamente demostró desprecio por el hombre que un día fue el amor de su vida. Después pasa un suceso importante: la ejecución de la abogada Silvia Raquenel. Era mediodía en el mercado de la Pulga de Río. El movimiento era intenso, decenas de personas abarrotaban los pasillos y parecía un día normal. Silvia acudió a este sitio a realizar algunas compras. Mientras caminaba por uno de estos pasillos, varios sujetos armados se le aproximaron por la espalda y abrieron fuego en su contra. Ella se desplomó al instante y su cuerpo todavía se retorcía en el suelo debido a los impactos del grueso calibre que recibido. Los agresores huyeron a toda prisa, ayudados por el caos y la histeria de la clientela y los comerciantes que ahí yacían. El crimen de la abogada nunca fue esclarecido, solamente se supo que había sobrevivido a 4 atentados más, los cuales se dijo fueron represalias en su contra por defender a varios narcotraficantes.
inmigrantes en el país. Por fin llegamos a la sentencia condenatoria contra el asesino de Cumbres, y se dio hasta finales del año del 2010 en el penal de Topo Chico. Diego Santoy escuchó la resolución sobre su caso. El juez en materia lo procesó y sentenció por 5 delitos: homicidio calificado contra Erika Sur Peñacost, homicidio en grado de tentativa contra María Fernanda Peñacost, tentativa de muerte contra Erika Peñacost, privación ilegal de la libertad en carácter de secuestro contra Catalina Bautista, y por el robo y por estos ilícitos el joven homicida recibió una sentencia de 137 años y 6 meses, así como el pago de una indemnización de 300 mil pesos por daños contra su exnovia Erika Peñacost. Sin embargo, por la ley, a Diego solamente se le condenó a pasar 40 años en prisión, que es la pena máxima en el estado de Nuevo León. Desgarrador este caso que estremeció a la sociedad mexicana. Y este caso del asesinato de los hermanitos Peñacost desató tantas polémicas que un grupo de mujeres formó un club de admiradoras que creían en la inocencia de Diego Santoy. En el año del 2009, el joven contrajo matrimonio con una de ellas y posteriormente procrearon un hijo. A lo largo de todos estos años, Diego Santoy ha mostrado un buen comportamiento dentro de la cárcel. Concluyó sus estudios en ingeniería y ha realizado varias actividades en beneficio de los demás reos. Según reportes de las autoridades carcelarias, el señor Santoy Riverol nunca ha dado problemas y hasta la fecha se ha comportado de forma ejemplar. En una de las entrevistas que ofreció hace unos años, el recluso señaló que espera con ansias el día que pueda recuperar su libertad para disfrutar de su familia y de todo aquello de lo que me encuentro privado por el momento. A más de 18 años de la tragedia, reabren el caso. A pesar de que las autoridades cerraron el caso con una sentencia contra Diego Santoy, hubo algunas irregularidades en el juicio y aún hay muchas preguntas que con el paso del tiempo siguen nubladas. Tan es así que hace algunos meses el abogado defensor de Diego Santoy ganó un amparo con el cual logró anular varias de las sentencias, ya que los ministros del tribunal colegiado señalaron que en el proceso realizado hace 18 años se cometieron varias irregularidades. Por ello, ordenaron que se realizara de nueva cuenta los careos entre Diego Santoy Riverol contra Erika Peñacost y su hermana Sura y la madre Teresa Cost. La cita para esta diligencia se fechó el 28 de febrero pasado, pero los integrantes de la familia Peñacost no se presentaron. En su lugar acudieron sus abogados, tres litigantes quienes no quisieron dar declaraciones a los medios de comunicación. Así que el caso de doble infanticidio cometido contra los hermanitos María Fernanda y Eric Peñacost en la colonia Cumbres no ha terminado. La única certeza sobre este crimen es que conmocionó todo México por todas las circunstancias que lo rodearon. Es increíble que una relación amorosa que surge entre dos jóvenes se desate este tipo de trágicos actos inhumanos. Sobre la certeza de cómo sucedieron estos grotescos hechos, jamás lo sabremos. Solamente Diego Santoy Riverol y Erika Peñacost saben con precisión lo que pasó aquella mañana del 2 de marzo del año del 2006. La verdad te persigue, Diego Santoy y Erika Peñacost. ¿Y cómo vive Erika Peñacost después de la masacre de Cumbres? Este hecho no solamente ha estremecido a la sociedad de Monterrey, Nuevo León, sino a todo México. Ahora, se reabrirá su proceso para que le dictaminen una nueva sentencia, lo que le trajo el nombre de Erika nuevamente al ojo público. Ante este terrible crimen, la familia Peñacost quedó destrozada, por lo que se desalojaron de la casa de colonia de Cumbres para luego venderla y desaparecer de los reflectores por aproximadamente 6 años. Fue hasta el septiembre del año del 2012 donde se volvió a ver a Erika a raíz de una imagen que llamó la atención de varios internautas en Facebook, ya que Erika Peñacost y León, en ella se observaba a la joven sonriendo y abrazada de un hombre identificado como Maikoto, mientras lucía un anillo de compromiso.
parecía como portada de alguna nueva novela, así que se comenzó una nueva historia. Son algunos de los comentarios entre sin número de felicitaciones que escribieron a sus allegados. En otras imágenes de la cuenta de hoy cerrada de Facebook de Erika, se retoma la vida en viajes a Europa, paseos por la playa, practicando canotaje, tocando la guitarra, todas sin especificar su ubicación. En abril del año del 2014 se filtraron en redes sociales fotografías de la boda de Erika con el empresario en San Miguel de Allende, Guanajuato. Dichas postales denotaban una ceremonia muy tradicional, como se acostumbra en el lugar, ya que la pareja y las damas de honor vestían de azul y caminaron por las calles. E incluso en algunas imágenes posaban mientras que Mike portaba un sombrero de mariachi. Sin embargo, en ninguna de las fotografías que compartieron con sus invitados se pudo encontrar algo acerca de los padres de Erika Peña Kos, pero sí a su hermana Sura, otra de los testigos en los crímenes de sus hermanos. El suceso fue retomado por varios medios de comunicación, provocando que Erika Peña Kos eliminara su cuenta de Facebook. Algunos medios mencionaron que se quedó a rescindir en San Miguel de Allende, manteniendo un perfil bajo. Por otra parte, Teresa Kos y León, mamá de Erika, desapareció como figura televisiva y regresó a Monterrey, donde vive una vida normal. Mientras que Diego Santoy sigue preso en el penal de Cadereytas. Se casó en marzo del 2009 con una mujer llamada Leti, a quien conoció estando preso. Después de ello formó un club de fans en honor a las personas que lo defendían a capa y espada, y ahora tienen un hijo. El caso de Cumbres hasta la fecha sigue siendo estudiado por expertos que se han dedicado a analizar a detalle los rostros de los protagonistas de la historia, además de su forma de expresarse en las entrevistas, para saber quiénes dicen la verdad. Hasta el momento no hay ninguna conclusión certera. Erika Peña Kos y Diego Santoy relucieron como responsables del caso, por ser los dos presentes el día del asesinato, aunque finalmente se determinó la culpa de Santoy, quien al terminar la relación con ella, supuestamente llegó a la casa de la colonia Cumbres. Pero, por otro lado, en el programa de Gus Grip Podcast, el conductor entrevistó a un expresidario quien estuvo recluido 6 años en los penales de Topo Chico y Cadereyta. En este episodio en específico, conversan sobre su historia de vida y sobre su experiencia en algunos temas de reclusión. Y esto se vuelve famoso porque este expresidiario era compañero de Diego Santoy. Las inconsistencias tras la detención de Diego Santoy y como el presunto responsable del caso genera teorías entre la población de la culpa de la familia de Erika Peña Kos por llevar a cabo una vida aparentemente normal después de la muerte de sus medios hermanos. Ella es hija de dos figuras famosas de televisión, los astrólogos Gonzalo Peña y Teresa Kos. El vato es bien tranquilo, es muy sencillo. Bien acá, vivíamos en el mismo pasillo, relató el presunto compañero de Santoy. Si la gente se sentara a escucharlo, pues sí se hizo un pedo mundial cuando pasó esto, expresó Axel. Y asimismo, Axel en el podcast de Guzgri aseguró que sí fue él quien cortó el cuello de Erika, como él lo platicaba, pero que no fue él quien mató a los niños y que nadie le creyó. Aseguró el entrevistado al mencionar que la personalidad de Diego no coincide con la de un asesino. Axel aseguró que Diego le platicó que andaban bien empastillados los dos, pero que yo dije en su momento: güey, si tu familia se pone a buscar un programa que se llame Volumen 1 con Mario Bassini, 2 días después, antes del accidente, ella salió a las cámaras diciendo que odiaba a sus hermanitos, mencionó Axel. De acuerdo con el expresionero, se pusieron de acuerdo para matarse los dos. Erika le dijo: ahorita vengo. Regresa y este güey le corta el cuello a Erika, pero no se lo cortó muy profundo. Cuando a él le tocaba matarla, él se fue a otro cuarto para limpiar la sangre de Erika y ahí se dio cuenta de los niños. Que estés bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, qué gusto saludarles. Hasta que se me hizo venir al canal de Poncho TV Reload. Qué gusto, mi amor. Gracias por invitarme. Es un placer para mí compartir contigo y con tu comunidad. ¿Por qué elegí este caso? ¿Por qué elegiste este caso para que sea nuestra primera colaboración? Mira, porque a mí se me hace este caso, tiene muchos huecos, muchos, muchos huecos. Si me permites, es importante mencionarle a la gente. A ver, nos hemos escandalizado muchísimo
por la ineptitud de la Fiscalía del Estado de Nuevo León frente a muchos casos, de los cuales hemos sido testigos a través de las redes sociales y por la información que va fluyendo desde Nuevo León. Pero entendamos que estos casos de negligencia en los que las autoridades integran mal los expedientes, llevan mal los procesos, no es algo nuevo, esto no es nuevo. Esto viene ocurriendo desde muchos años atrás y podemos partir de este caso, del caso Cumbres, que escandalizó a México y que también alcanzó tintes internacionales, porque es un caso que abordaron y que tomaron muchos medios de comunicación en diferentes países, ¿no? Por toda la connotación que lo rodeó, por tratarse de un infanticidio, sí. Pero bueno, aquí el tema es que pasaron 15 años para que le dictaran 16. Finalmente sentencia a Diego Santoy, ¿no? Eso aunado a todo lo demás, a los años que le cayeron encima, que le redujeron la sentencia, a la polémica que ahorita tú nos vas a platicar de finalmente cuántos años son los que pasar en prisión. No serán todos los que debería pasar después de la condena que finalmente pues le cayó encima, ¿no? Pero además la otra parte de dónde está la familia, qué fue de Erika, de su mamá, actualmente qué caramba están haciendo. Vamos a hablar también sobre pues las películas, todos los proyectos que hay ahorita ya sobre la mesa. Justamente se estaba esperando a que dictaran sentencia para que se empezaran a filmar y a rodar diferentes proyectos. Que bueno, vamos a hablar de la película que se estrenó en el año 2013, que se llama Cumbres, justamente, entre muchas otras cosas. Como ustedes pueden ver, sí es un programa que está nutrido de mucha, mucha información y de datos muy relevantes que posiblemente la gente desconoce, porque los casos se van perdiendo a través del tiempo. Claro. Y si los medios de comunicación y espacios informativos como este no los retomamos, bueno, pues ahí se quedan y de pronto nos acordamos de datos muy vagamente. Pero hoy vamos a recordar qué fue lo que pasó aquel día, aquella noche del 2 de marzo del año 2006, justamente en Cumbres, en Nuevo León. Bueno, Erika Peña Cos, ahorita, en el 2021, que fue el último dato que se tiene de ella, ella después de este suceso, de este acontecimiento, ella se fue al extranjero. En el 2012, ella se compromete con un hombre llamado Mike Otto, que ahorita están viendo en sus pantallas. De hecho, les voy a poner varias fotos, porque salen unas fotos con su anillo de compromiso, salen otras fotos con en su boda, etcétera. Pero ya después de esas fotos, de esas últimas fotografías que se tienen en el 2012, ya no se volvió a saber nada en redes sociales de esta Erika Peña Cos. Y luego la familia Peña Cos y Erika pues desaparecieron del mapa. En el 2021, la casa en donde ocurrió el asesinato de estos jovencitos fue vendida y fue demolida. La demolieron, okay. Sí. Sí, la demolieron. El año pasado la vendieron y la demolieron, sí. Sí, la demolieron. Entonces, bueno. Pero vamos a entender y vamos a poner en un concepto la historia. ¿Quién es Diego Santoy Riverol? Bueno, Diego Santoy Riverol es un joven que nace el 9 de septiembre de 1984 en Monterrey. Él es hijo de un señor que se llama José Manuel Santoy y de una señora que se llama María Eugenia Riverol. ¿No es de Tijuana él, mi amor? No, 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 ellos son de Monterrey. Lo que pasa es que el papá, por su chamba, tenía que trabajar mucho, o sea, tenía que viajar mucho a Matamoros. Entonces, él tiene dos hermanos más. Sus hermanos se llaman Mauricio y se llaman Marcel. Entonces, Mauricio, Diego y Marcel vivieron toda su vida entre la ciudad de Matamoros y Monterrey por el trabajo de su papá. Entonces, todo el tiempo están viajando. Este chavo, Diego Santoy, lo que fue la primaria y la secundaria, era un chavillo que tenía un promedio de 9.9 en la escuela.
Entonces, súper, súper brillo. Sí, está considerado como un cuate que, pues, la neta le gira el chicharo bien cabrón. Y el tema es que cuando lo meten al bote, pues seguiremos practicando la línea de tiempo, pero sí les quiero pasar así como varios datos y detalles como para que vayan entendiendo la personalidad de Diego Santoy. Cuando él lo agarran, que por cierto lo agarraron en Oaxaca, y se lo llevan a Monterrey, le hacen unas pruebas para conocer su perfil médico, psiquiatra, y una de las psicólogas y un médico psiquiatra, que eran peritos justamente de la Secretaría de Salud Pública, determinaron que él tenía un perfil de un homicida serial. O sea, quiero poner estos puntos sobre la mesa, porque son puntos interesantes a analizar, porque al final del camino te va dando, pues, como que un panorama, ¿no? O sea, si el cuate se lo llevan y, pues, o sea, lo empiezan a analizar en un cuadro psiquiátrico y en un cuadro psicológico, pues obviamente, pues dicen, güey, pues es que este güey sí tiene perfiles de homicida, ¿no? Entonces eso fue, a nivel público, cuando la gente empezó a decir, ah, pues sí puede ser. Está el expediente que se los pongo en la pantalla, es el 37945, que es el acta de detención de la Policía Preventiva de Monterrey, cuando fue procesado a los 16 años este güey, lo apañaron justamente en Matamoros por robar bebidas alcohólicas en un establecimiento, pues obviamente él tenía un antecedente penal. Oye, pero, perdón, Frey, ¿cómo puede cambiar la vida de un joven? ¿Qué pasó por su vida? ¿Qué vivió él para que se haya transformado? Porque cuando ellos vivían justamente en Ciudad Victoria, bueno, él era conductor en un programa de televisión. Él tenía un programa con su hermano Mauricio. Entonces, imagínate que de ser un chavo súper aplicado, con muy buenas notas, muy inteligente, un joven con aparentemente una vida normal, trabajando en un programa de televisión, ¿qué desata en él esta locura para que viva ese episodio tan trágico en su vida y para que acabe con la vida de dos niños y que después atente contra su novia, a pesar de que ellos dijeron que era un plan que ambos tenían para quitarse la vida? Pues ella sostiene que no, en todo momento, ¿verdad? Que él intentó acabar con ella. Pero ¿cómo, en qué momento pasa todo esto en la vida de un joven? Es que ahí es el punto. O sea, ahí es el punto y es lo que me gustaría analizar, porque yo también lo estuve analizando y yo dije, pues mira, al final Diego Santoy Riverol, o sea, su familia no era una familia, digamos, muy acaudalada, porque no era una familia muy acaudalada, digamos, como la familia Peñacos, pero tampoco era un chavito que no tuviera valores y que no, o sea, él tenía dos hermanos, Marcel y Mauricio, y sus papás, pues de una otra manera, pues eran personas, digamos, sin problemas, digamos, de violencia, ni mucho menos. Los papás se separan. Okay. Los papás se separan y él se va a estudiar a la Universidad Autónoma de Nuevo León la carrera de Ingeniería Mecánica. Entonces aquí es donde empieza a venir todos, yo creo que los cabos sueltos empiezan como... Yo siempre he dicho que un caso es como un rompecabezas. Simple y sencillamente tú tienes las piezas y pues, las tienes que saber armar, ¿no? La neta. Sí. Pero ahí es donde vienen los cambios de comportamiento. Mira, este cuate sí tenía un antecedente penal en Matamoros a los 16 años por haber robado bebidas alcohólicas, pero tampoco me vas a decir que es un caso que tú digas, ay, no juegues, o sea, este güey es Jason Bourne, la neta. Claro. O sea, ¿estás de acuerdo? Pero resulta ser que en un baile de 15 años, él va y le presentan precisamente a Erika Peñacos. En el año 2004. Exactamente. Pero bueno, ok, ya tenemos hasta el punto de quién era Diego Santoy, quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, cómo era así promedio la vida de este compadre.
Oye, mi amor, pero mira, de pronto decimos, tenía antecedentes porque robó en un establecimiento bebidas alcohólicas. Y de pronto, pues, ahorita como tú decías, bueno, no cometió ningún crimen, no, pero por algo se empieza, Es decir, robó, que es algo que no se debe hacer, pero ¿de dónde le sale esa mente maquiavélica para empezar a hacer maldades, para empezar a hacer cosas incorrectas, ilegales? Bueno, porque aunque tú te robes un chicle y digas, pues es que solo es un chicle, es un robo. Sí, pero, ¿no? Pero bueno, o sea, al final uno como joven, o sea, no estoy excusándolo, porque si no van a decir, ay, Poncho está lavando el nombre de Diego Centoy, ¿no? Ya sabes que les fascina. Ya sabes que les fascina. Pero bueno, mire. Le vas a lavar la imagen a Diego Centoy. Le voy a lavar la imagen a Diego Centoy. Pero mira, vamos a ver la otra parte de la moneda. O sea, siempre hay que analizar, digamos que las dos caras, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién es Erika Peña Cos? Erika Peña Cos nace el 19 de septiembre de 1988 en Guadalajara. Y fue la segunda hermana de cuatro hermanas. La hermana mayor se llamaba Sura. Después seguía Erika, luego seguía su hermano, que se llama Eric, de 7 años, y luego María Fernanda. Sus padres son unos reconocidos astrólogos y son personas de un estatus económico en Monterrey, pues alto. Bueno, eran. La mamá trabajaba en un programa de televisión ahí en Multimedios también. Sí, sí, de hecho también Multimedios ahí por ahí les echó la manopla. Bueno, Teresa Cos y Gonzalo Peña estaban divorciados. De hecho, tenían, cada quien vivía en su casa y todo el rollo. Pero la familia como tal vivía en Cumbres, que es una de las zonas de más lana allá en Monterrey. O sea, para vivir en Cumbres porque necesitas tener billete. Ellos, después de que se conocen en la fiesta de 15 años, empiezan su noviazgo. Y Diego Centoy, en varias de sus declaraciones, comenta que él llegó a pasar fiestas de Año Nuevo con la familia. E incluso la mamá, Teresa Cos, empieza a decir que ella veía a Diego Centoy como un prospecto para que se casaran. O sea, ella decía, no, pues yo veo como un prospecto a él para que sea el esposo de mi hija. Y bueno, ellos duraron 3 años como novios. Y ella empieza a decir que después como del año, él empieza a tener así como temas de celos y como temas de, pues ahora sí que posesivo el vato y ya sabes, ¿no? Como tú, como tú comprenderás. Ay, sí. Y resulta que ellos terminan porque Diego Centoy le roba un celular a Erika que le había regalado su mamá Teresa Cos. Y que él se lo reobsequió. O sea, como que dijo, toma, te regalo esto. Pero no se lo había comprado él. O sea, en realidad se lo había robado su jefa de esta Erika. Y pues se hizo así como un escándalo y todos dijeron, oye, pues, ¿qué le pasa a este güey? Y pues ahí terminan su relación. Supuestamente Diego habla con Teresa Cos y le pide ayuda para hacerle como una fiesta sorpresa a Erika, porque en ese tiempo él se quería reconciliar con Erika y Erika ya estaba saliendo con otro vato. Sí. Y sin embargo, esta Erika Cos seguía viendo a este güey. O sea, es como de esas relaciones toxiquillas, ¿no? Hay un tema bien interesante que habla el abogado de Diego Centoy. Y dice, Eric se llamaba Eric Azur. Y su hermanita se llamaba María Fernanda Irtz. La señora Teresa Cos estaba en ese rollo de esoterismo. Todos esos rollos de esoterismo, esos complementos de nombres tenían un significado. Bueno,
Muy tétrico su significado, Poncho, horrible. Sí, pues es que empiezan a hacer así como teorías conspiranoicas bien cabronas, porque empiezan a decir que el significado de los segundos nombres de los chavillos significaba que ellos estaban preparados para, pues, el sacrificio, o sea, para ser sacrificados. Ay, Dios mío. En la línea de tiempo, el ingreso de Diego Santoy a la casa fue el 2 de marzo y justamente fue en la madrugada, fue a las 4 de la mañana aproximadamente. Supuestamente la hermana mayor estaba en el tercer piso, la casa tenía tres pisos, que es Azura. La hermana mayor supuestamente estaba en su laptop con sus audífonos a las 4 de la mañana. Porque ella dice que estaba haciendo una tarea y que no escuchó nada, nada en todo el proceso. Aquí es importante. Cosa que es difícil de creer. Claro. Lo que pasa es que, mira, por puro sentido común, si una persona llega y mata a unos chavitos, pues de entrada matas a los chavitos, acuchillas a Erika Peñacos, pues arrasas con todo, güey. Arrasas con todo. O sea, no vas y sueltas a la cata, digamos, a la señora que se dedicaba ahí a cuidar a los niños, la sueltas a 30 cuadras y les das 10 pesos para que se regrese a su casa. O sea, en ese sentido no me cuadra. Pero bueno, vamos para allá. Entonces, supuestamente Azura, la hermana mayor de Erika Peñacos, está en su cuarto a las 4 de la mañana, bien cuca, con sus audífonos y todo el pedo, y no escuchó nada, y no le pasó nada. De hecho, hay testimonios de ella, que ella se entera hasta las 8:30 de la mañana, porque le habla la asistente personal de la mamá de Teresa Cos, porque atrás de su casa estaban las oficinas de Teresa Cos. Ya voy para allá. Ok, bueno, ¿qué comenta Diego? Oye, pero si el niñito gritó, y el mismo Diego Santoy, uh-huh, cuando lo entrevista a Javier Alatorre, le dice, ¿y qué hizo el niño? Pues gritaba. ¿Que no escucharon los gritos del niño, del dolor por lo que le estaban haciendo? No sé, está, o al menos que haya sido una mansión y que hasta el tercer piso pues no se escuche nada. Pudiera ser, no sé. Bueno, aquí voy a poner entre paréntesis, porque cuando Diego Santoy está haciendo sus declaraciones, él hace un comentario bien importante dentro de la investigación. Él dice que él mantuvo relaciones sexuales con la mamá de Erika Peñacos, o sea, con Teresa Cos. Y todavía él asegura que el 31 de diciembre, o sea, para pasar enero, la señora le dio, tuvieron un encuentro, claro. Pues le dio placer oral, el punto del expediente trending, que son las dos versiones, digamos, tanto la de Diego Santoy como la de esta chava Erika Peñacos, que yo siento, a mi punto de vista, que ella claro que tuvo que ver en este caso, claro que lo tuvo que ver. Pero bueno, como no estaban las redes sociales tan a todo lo que dan, imagínate, hubiera sido ahorita en el 2022, ahí te encargo. Pero mira, a pesar de que ella pues no fue encontrada culpable, ya se le quedó ese estigma, Poncho. No, pero y la no. La gente la tacha como, pues, la asesina de sus propios hermanitos, tanto que ella pues no puede ser libre de manejar redes sociales como cualquier persona, no pues puede es que andar lo que en es. Lugares donde la reconocen, de Diego, donde él asegura que sí, que él tuvo parte de lo que pasó esa noche con los niños, pero yo también creo que Erika tuvo participación. Pero claro. Mira. Y es aquí donde entra el influyentismo, los compadrazgos, las amistades,
¿Cómo es posible? Es la Fiscalía de Nuevo León, ¿qué podemos esperar? Y fíjate que el año pasado, cuando interpusieron esta apelación para volver de alguna manera a reabrir el juicio con una nueva defensa legal para Santoy, resulta que no se pudo, a pesar de que el juez lo autorizó, porque no encontraron a nadie de la familia, ni a Teresa Cos, ni a Erika, absolutamente a nadie, ni a Catalina. Entonces, bueno, pues ya no se pudo hacer nada porque estaban en calidad de ilocalizables todos. Es ¿quién sabe dónde estén? Se pelaron. Sí, se fueron. Mira, se fueron. Vamos a ver las versiones y vamos a analizarlas. El miércoles primero de marzo, Diego le habló a uno de sus amigos que se llama Humberto Leal Molina y le dice: llévame a casa de Erika. Según Santoy, permaneció en la habitación de Erika, que me hace mucho sentido, y tuvieron relaciones sexuales. Uh-huh. Y posteriormente se empezaron a pelear en la habitación, entonces ellos bajaron a la cocina. Voy a hablar propiamente de las declaraciones de Diego Santoy. El hermanito de Erika se hace pipí en la cama. Y entonces el hermanito, al hacerse pipí, se baja al cuarto de lavado. El cuarto de lavado estaba a un costado de la cocina. Cuando el hermano baja, se encuentra a Diego. Y entonces, supuestamente, las investigaciones, Diego lo golpea. Diego dice que Erika le dice, textual, y cito: agárralo, agarra el cuchillo y mátalo. Y entonces Diego le dice que él no podía hacer eso. Y entonces él lo que hizo fue que sostuvo al hermanito y que la que apuñaló al hermanito fue la misma Erika Peña Cos. Entonces Diego dice textualmente, dice: Erika lo acuchilló y entonces luego lo llevaron al cuarto del lavabo y lo taparon con una colcha. Catalina tenía las instrucciones de dormir con María Fernanda. Esta es una cosa que tampoco entiendo. Supuestamente Diego Santoy dice, gritó. Entonces, bueno, Catalina asegura que a las 6 de la mañana, por eso les digo que es bien importante analizar los horarios. Diego dice que llegó a las 4 de la mañana. Catalina se da cuenta, supuestamente, a las 6 de la mañana. Ella se levanta y va a la cocina. Y ahí la amagan, que sale un joven con un pasamontañas, la golpea, la amarra de las manos y de los pies y la mete al baño de visitas. Al baño y luego al coche, claro, ok. Pues sí, primero la metió y la dejó en el baño ahí de visitas. Y empieza a decirle: yo no te voy a hacer nada. Y bueno, es que aquí recuerda que ella argumentaba, Catalina argumentaba, que tenía poco tiempo trabajando con la familia. Y Diego y Erika habían terminado su relación. Entonces posiblemente no estuviera muy familiarizada con su voz, Catalina, posiblemente. Bueno, supongamos. O sea, vamos a dar el beneficio de la duda. Dice: si intentas hacer algo, yo te mato. Así le dice la persona que la somete y la mete al baño, ¿no? Y que posteriormente le sacó una pistola, supuestamente, pistola que nunca apareció. Después de una hora, la niñita, o sea, María Fernanda, que le gustaban mucho las princesitas, ella siempre se dormía con su trajecito de princesa. Y entonces ella se pone sus taconcitos de princesa y sale a buscar a Cata. Y entonces empiezan ellos a escuchar en el segundo piso, digamos, los taconazos, ¿no? Y entonces suben la escalera. Diego dice, lo que argumenta Diego, que entraron a la recámara principal y la versión de Erika Peña Cos es que Diego le amarró un cable y la asfixió. Y Diego dice que Erika le dijo que le iba a enseñar un juego. Sí, claro. Y que le iba a poner como perrito y que esa era su correa y que de ahí
ella se puso de rodillas y pues la empezó a asfixiar. Y le pasó, bueno, por el cuello y le empezó a estirar. Esas fueron las palabras precisas que él dijo. Perdón, pero además Diego siempre sostuvo la misma versión, nunca cambió su historia. Nunca, nunca. Y cuando alguien miente, en algún momento cambia detalles, algo se le olvida de su historia inventada y te dice otra cosa de diferente manera. Y la verdad es que Diego siempre ha dicho en todas las entrevistas exactamente lo mismo. No ha variado su menos en la primera entrevista. Menos en la primera, porque supuestamente él dice que a él lo golpearon. Y que la primera entrevista, o sea, la primera declaración que él dio, que se llama declaración culpatoria, pues ahí lo obligaron a decir, pues digamos, otra versión. Claro, fíjate que si ese cuchillo hubiera aparecido, Poncho, la historia sería muy diferente en este caso, ¿eh? La sentencia y pues, insisto, no sería solo un detenido, sino dos. La cosa es que el cuchillo, pues quién sabe dónde quedó. Yo creo que la culpa era de los dos, pero bueno, las oficinas de Teresa estaban en la parte de atrás, como te había comentado. A las 8:30 de la mañana llega la secretaria Teresa Cos, que se llama Linda Marente. Según Diego, Erika subió a la habitación de su hermana mayor, Azura, y empezó a discutir con ella. Y Diego dice que solamente alcanzó a como identificar entre las palabras de la conversación, dentro de los gritos, empezó a identificar la palabra de niños. Bueno, esto es lo que dice Diego Santoy. La pareja acordó un pacto suicida, supuestamente, sí, con eso. Aquí, antes de hablar de pacto suicida, yo hay algunas incertidumbres que yo tengo. O sea, si le habló Erika a Diego, pues la llamada tiene que estar registrada. O sea, ¿no? Posterior a eso, de que acuerdan supuestamente Diego Santoy, que acuerdan un pacto suicida, Erika le dijo, ¿sabes qué? Seguimos nosotros. Y entonces Diego dice, yo en ese momento sabía a qué se refería, o sea, que pues nosotros, claro, nos tocaba a nosotros, ¿no? De Teresa, bueno, suben al cuarto de Teresa Cos. Y en el cuarto de Teresa Cos tenía un martillo. Mi pregunta, o sea, ¿quién tiene un martillo en su habitación? Claro. O sea, ¿quién se duerme? O sea, es como si, ay, ya me voy a dormir, me voy a subir mi martillo. Mujeres que sí tienen en su habitación, muchas amigas que tienen en su habitación algún arma de defensa, eso hasta ahí yo no lo vería mal, ¿no? O sea, ¿tú no crees? No sé si no tú, tenía algo más, no sé. ¿Tú crees la neta que una persona normal duerme al lado con un martillo? Pues mira, antes yo de conocerte, mi amor, yo vivía sola, tú sabes, vivía sola y durante muchos, muchos años. Y yo en mi habitación tenía desde un palo así enorme, enorme, atrás de la puerta. ¡Ay, cabrón! Tenía, ¿sabes? O sea, yo en mi habitación, que yo vivía sola en mi casa, yo sí tenía en mi habitación, así como porque te da el miedo de, híjole, donde se me meta alguien y qué hago yo aquí sola. No, qué bueno. Pero, que soy buen hombre, cabrón, ¿no? Digo, eso es cuando yo vivía sola, mi amor. O sea, por eso yo, o sea, no me suena tan descabellado. Pero, okay. Bueno, a lo mejor puedo tener el martillo porque clavó un clavo, no sé, vete a saber, no sé. Pero, bueno, ok, está bien. Pero finalmente, cuando le realizan a Erika, mi amor, cuando le realizan los estudios en el médico, cuando le llevan a revisión, el médico legista, le hacen estudios de ginecología, ¿no? Porque ella iba sangrando. Entonces, finalmente dijeron, no hubo ningún tipo de abuso, o sea, no había maltrato. Sí sostuvieron, ¿verdad? Tuvieron intimidad, pero no fue nada forzado ni nada. Finalmente, lo que declara el médico legista es que ella estaba en su periodo menstrual, que por eso, pues, iba en esa situación, ¿no? Pero sí el médico legista confirmó que no le dieron nunca
que no tenía ella en la cabeza golpes por un martillo, como lo declaró en su momento Diego Santoy. De hecho, el médico legista así lo dejó asentado, dijo, no tiene golpes de un martillo en la cabeza, no los tiene. De hecho, sí tenía. O sea, sí tenía unos pequeños hematomas, pero sí. El médico legista dijo que en él, o sea, que no eran propios de un martillazo, de tres martillazos, como dijo Diego Santoy, ¿no? Bueno, él aquí comenta que él, o sea, ella le dijo, dame unos martillazos en la cabeza, y que él no pudo. ¿Sí? Entonces, que él le dio cuatro, digamos, golpes, pero muy leve, o sea, no en el sentido, porque pues, güey, yo te doy un martillazo, te rompo el cráneo. Claro. Pero, pues, que él le dio así como que cuatro golpes que no pudo, y que ya posteriormente a eso sacó un cuchillo y se lo encajó en la garganta. Y que cuando se lo encajó, le hizo así. Bueno, y una vez en la espalda. Esos son, esos son así como las declaraciones de tanto las investigaciones del médico legista como las declaraciones tanto de Diego como de esta chava, ¿no? Erika sostiene que se levantó al entrar a la habitación de su madre y que fue sorprendida por un joven que portaba un pasamontañas. Bueno, supuestamente ella dice eso. Dice que se levantó porque no escuchó ningún ruido. Este es algo muy raro porque, si imagínate, ya se habían echado al chavo, a Erika. Ya se habían echado a la hermanita. Ya habían amedrentado y amagado a Cata. Y ella nunca escuchó nada. Y entonces, supuestamente Cata estaba, cuando estaba en el baño de visita, escuchó los gritos donde Erika dijo, ya te reconocí la voz, tú eres Diego. Y ahí, en ese momento, Cata supo que era Diego Santoy. Esto suena más falso que un billete de $3, la neta. Pues mira, finalmente, a pesar de lo que para muchos es evidente, las mentiras, vaya, las contradicciones y todas las irregularidades, así como en muchos casos de la Fiscalía de Nuevo León, al final la verdad solo la saben ellos, y yo dudo mucho, ¿verdad?, que algún día sepamos realmente las cosas como pasaron, porque solo hemos escuchado, sí, la versión de Diego en su momento, la de Erika, pero pues él se va a quedar ahí, es la realidad, ¿no? Mientras muchos aseguran que no va a cumplir los 71 años que le dictaron de condena, no sí va a pasar mínimo 40. ¿Mandé? No los va a cumplir, va a pasar mínimo 40. Sí. A los 61 años él estará libre. Él se casó en prisión, tiene un hijo que ahorita el nene tiene 11 años, se divorció. Y Erika, mientras mucha gente se pregunta dónde anda Erika, dónde anda esta familia, pues ahorita les vamos a platicar dónde andan. Por lo pronto te seguimos escuchando, Ponchito. Bueno, Diego, después de esto, mete a Cata, o sea, agarra las llaves del coche de Erika y mete a Cata a la cajuela. Hay que decirlo, se robó el coche de la mamá. Se robó el coche de Teresa. De Teresa. Cosa. Y entonces en la cajuela mete a buena Cata. Él, cuando iba en el camino, él estaba pensando y estaba diciendo, no, lo que pasa es que yo le voy a hablar una ambulancia para que vengan a ayudar a Erika Peñacos, porque estaba arrepintiendo de lo que había hecho, según él, y que posteriormente le dijo, oye, pues vamos a llevarte al hospital, y dijo, no, tú tienes que deshacerte de Cata, ese es tu trabajo, te tienes que deshacer de Cata. Entonces, bueno, él llega a casa de su amigo Humberto Leal, y entonces empiezan a platicar, y Humberto le presta ropa limpia, y le dice, oye, vete por favor, yo no me quiero ver involucrado. Inteligente por parte de este güey, ¿no? Y bueno, este compadre se va ya con la ropa nueva y todo, y va y deja a 30 cuadras la colonia Chepe Berra a Cata. La libera, y todavía Cata tiene las pelotas de decirle, oye, pues por lo menos déjame para mi camión. Y entonces este güey le da 10 pesos. Sus 10 pesos. Le da 10 varos para que se regresara a Cumbres. A, la, a,
al unísono, a las 8:30, en las oficinas, Linda Marente se sorprende al ver a Erika desangrándose por supuestamente tres heridas de cuchillo. En ese momento le llama a Sura. O sea, Sura no se dio cuenta de ni madre de lo que pasó en todo el caso. Y entonces le dice, oye, baja porque tu hermana está mal, te acaba de pasar algo. Todo lo que te estoy platicando pasó solamente en 3 horas, ¿eh? O sea, en 3 horas. De ahí, Diego se queda a ver con su hermano y el plan de Diego era cruzar la frontera de Guatemala. Pero 4 días después fue capturado justamente en Salinas del Sur, Oaxaca. ¿Qué? Y ahí, pues ya, pues se lo abrochan y meten al bote al hermano y meten al bote, pues a Diego Santoyo. Aquí hay algunas cosas raras que varias personas de medios de comunicación, sobre todo TV Azteca y varias personas, empezaron a analizar y decían, oye, pero es que Erika Peña Cos tenía una muñequera. Supuestamente, diferentes analistas dicen que es muy común que una persona que comete una herida con un arma blanca, cuando digamos, apuñala de manera errónea y a lo mejor llega a tocar algún hueso, se puede llegar a generar un o se puede lastimar la muñeca, ¿no? Un esguince o algo. Y esta chava estaba con su muñequera justamente en la mano derecha. Y obviamente los peritos decían que pues había sido una persona con la mano derecha, porque Diego Santoy es derecho. En un favoritismo hacia la familia, justamente tocamos el tema de lo que tú estabas comentando, que a los 3 días después de este caso les entregan la casa y la familia rapidito empieza a remodelar. También presionan para que incineren los cuerpos de los niños rápido. O sea, sí presionaron porque incineraron los cuerpos de los niños. Todo fue rapidísimo. Hay una persona que se llama Mauricio González, que en ese tiempo era el director de Multimedios. Entonces, Multimedios empezó a apoyar muchísimo a la familia Peña Cos. Y como pues este cuate, Diego Santoy Riverol, no tenía tanto billete como los Peña Cos, pues se lo comieron los medios de comunicación. Claro. No pudieron solicitar y recaudar pruebas por la rapidez de la remodelación del inmueble. Después empezó a ver el proceso de Humberto Molina, que era el amigo, y en ese proceso, en ese careo, en esa investigación, él dice que la mochila tenía cinta canela, un martillo, y sí asegura que tenía un cuchillo. Luego posteriormente Diego Santoy dice que no tenía cuchillo. Nunca apareció el famoso cuchillo. Entra una abogada después de Alfredo Fernández, que se llama Silvia Raquel Villanueva, que es la nueva abogada defensora de Diego Santoy, y entonces le empieza a defender y empieza así como que a tocar nervios y a pisar callos y a tocar talones. Y el 8 empezó de a sufrir muchos atentados, ¿sí? Pues bueno, tantos atentados que sufrió que la mataron el 8 de agosto del 2009 en una plaza comercial en Monterrey. Entonces, cuando matan a la abogada de Diego Santoy, a Silvia Raquel Villanueva, pues el caso se apaga. 40 años por homicidio calificado contra Erika Sur Peña Cos. 30 años por el asesinato de María Fernanda Peña Cos. 16 años por tentativa Erika Peña Cos. 30 años por la privación de Catalina Bautista. 10 años por robo. En total son 138 años y 6 meses. Obviamente él se casó en la cárcel, como tú lo comentaste, fue papá. Pero las leyes en Nuevo León. ¡Ay, Nuevo León! Oye. Nuevo León. Pero además, las multas que le impusieron son de risa. Mira, es increíble pensar que la vida de un niño, que la vida de una persona tenga precio. Sí. Nada más para complementar estas cifras que tú nos diste ahorita de sus sentencias.
A él le impusieron varias reparaciones de daños, reparaciones económicas. Le impusieron una reparación de 217,000 pesos con 139, ¿verdad? 217,139 pesos por haberle quitado la vida a los dos pequeñitos. O sea, las vidas de esos nenes costaban 217,139 pesos. Y por otro lado, le impusieron una multa de 23,400 pesos que tendría que pagar a Teresa Cos y a León Navarro, o sea, los papás de Erika, por el robo del coche. Le impusieron otra multa de 10,400 pesos para Erika Cos por el daño que le causó, más 23,400 pesos para Catalina para sus tratamientos psicológicos. O sea, se gastó más Cata en sus tratamientos psicológicos que la propia Erika en hospitales. Pero además, también le impusieron que debía pagarle al Hospital Universitario de Nuevo León 53,390 pesos por todos los estudios que le realizaron a Erika, por la atención médica para Erika, y aparte 10,000 pesos a Erika por incapacidad, ya que lo que le hizo, pues la incapacitó por algún tiempo, ¿no? Y lo calificaron como incapacidad parcial, no permanente. Entonces, si nos vamos a estos números, es de verdad alarmante ver cómo las autoridades le ponen precio, ¿verdad? A la vida de las personas. A la vida. ¿No? ¿Cómo es? Ajá. O sea, cada niño, la vida de esos pequeñitos, cada uno de ellos valía 109,000 pesos aproximadamente. Es que es increíble, de verdad, pero estas cosas solamente pasan en México. Evidentemente, los pagó, no los pagó, no sabemos, porque la gente ya una vez en prisión puede decir, pues no tengo con qué pagarles, ¿cómo les pago? Pues sí. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? Aunque son sumas muy pequeñas, considerando la gravedad de lo que ocurrió, pues para un muchacho de en ese entonces, 21 años, ¿de dónde iba a sacar pues tanto dinero para pagar? No, ¿no? Y sabiendo que te vas a quedar refundido en el bote toda tu vida. Claro. O sea, ¿para qué pagas? Pues te vas a quedar en el bote aunque pagues. Pero fíjate, ahorita que mencionábamos que él se casó en prisión, él se casó con una fan. Esa es otra parte que a mí me alarma mucho, porque crearon clubs de fans de Diego Santoy. Cuatro clubes de fans. Esto es impresionante, que haya mujeres que admiren a un hombre pues un criminal. ¿Te acuerdas de este caso del tipo también, mi amor, que vimos la película y los documentales, que tenía sus clubes de fans y también se casó con una de sus fanáticas? Sí, Ted Bundy. Ted Bundy. O sea, de verdad que hay gente loca y enferma, pero hay gente loca y enferma que apoya y termina admirando e idolatrando a este tipo de criminales. Oye, no te vayas... Eso es muy sorprendente. No te vayas lejos. En los juicios había personas así, 100 o 200 mujeres con pancartas, güey, de que me quiero casar contigo. O sea, este güey es el Ted Bundy mexicano, la neta. Sí, la neta. Así mismo es. Pero fíjate que O sea, lo chistoso y lo que encabrona de este caso es que este compadre no le pueden dar más de 40 años de prisión. No se puede. Es el periodo máximo estipulado en Nuevo León. Ahorita el cuate está en el cristianismo y él se dedica a hacer carteritas de piel y así, cosas de piel, ¿no? Dice, de hecho, da clases de computación ahí en el reclusorio a sus compañeros presos. Sí, pero él dice que pues ya se acercó a Dios y que el cristianismo, tiene un hijo de 11 años, se casó, luego... Yo no sabía que se había divorciado, pero ahorita porque tú me lo dijiste. Pero bueno, o sea, al final del camino, pues el tipo, me imagino, pues que sí ha de tener todo ese tipo de represión. Yo lo único que pienso, y he visto muchas entrevistas, estas últimas entrevistas que ha hecho Guzgri y varias personas, y el güey no habla, el güey no habla, dice, yo no quiero tocar el tema. No sé si sea por una cuestión de asesoramiento legal, no lo sé. Pero cuando fue el caso, cuando estaba en su punto, cuando la herida estaba abierta y cuando más sincero estaba, digamos, este Diego Santoy, yo siento que sí le aflojó toda la sopa a este cabrón, claro, a la torre.
a Javier Alatorre. Javier Alatorre. Claro, es obvio porque, bueno, él buscaba decir su verdad para que, pues, la otra también pagara y purgara su condena, ¿no? Pero bueno, finalmente, como te digo, la única verdad la saben ellos dos. Y bueno, hay dos teorías de dónde puede encontrarse Erika. Su mamá regresó a Nuevo León a vivir después de mucho tiempo, está alejada de los medios de comunicación, sigue dedicándose al esoterismo, pero de manera como más privada, ya no tan pública. Incluso sus redes sociales las maneja bajo otro perfil, bajo otro nombre, porque evidentemente... Maffer Walker. Las... ¿Mandé? Maffer Walker. Maffer, es Maffer. No. La prima de Maffer Walker. Y bueno, ¿dónde está Erika? Se sospecha que se pudo haber quedado a vivir en San Miguel de Allende, o que puede estar viviendo con su esposo. Dicen que es un empresario muy importante, pero no dicen de qué ni de dónde, ¿verdad? Se dice que pueden estar viviendo o en San Miguel de Allende, aquí en México, o en Canadá. Esos son los dos países. Y sobre todo por las imágenes que ella subía a sus redes sociales, que ya cerró sus redes sociales. Sí. Y además hay muchos, y gente que vive en Canadá, es la que señaló en redes sociales, estas imágenes son de Canadá, este está el lugar y es en Canadá, ¿sabes? Y pues esos son los dos lugares donde se apunta que pudiera estar radicando ahorita Erika con su esposo, con su nueva vida. Yo no sé cómo puedes hacer una vida o continuar después de haber vivido una tragedia como esa, tan grande, en la que haya sido ella con Diego o solamente Diego, como sea. Imagínate, a nivel emocional, a nivel anímico y espiritual, ¿cómo puede seguir viviendo con eso? Ese tipo de personas, para mí, Erika Peñacos tiene más culpa de lo que nosotros pensamos que tiene. Y sobre todo porque Diego siempre asumió que sí, que él había participado de todo, que él era responsable, que sí, ¿no? Que él asumía lo que había hecho, pero yo creo que si él hubiera sido solo el que hizo todo, pues también yo creo que sin ningún problema lo hubiera reconocido. Pues se la come. La justicia fue muy blandengue. O sea, de por sí sabemos que la justicia en Nuevo León es mala. Imagínate en el 2006, cabrón. Sin redes sociales, sin este poder que tienen hoy en día las redes sociales. Claro, imagínate. Claro. O sea, sin redes sociales, los compadrazgos con multimedios, billete claro. De por medio. No, bueno. Y el porque güey... Además, no olvidemos, mi amor, que se llegó a comentar de las relaciones personales íntimas que supuestamente tenía Teresa, la mamá de Erika, con ciertos personajes muy poderosos de la política en ese momento en Nuevo León. Pero aquí mi pregunta, o sea, mi duda es, si ya te metieron al bote, si ya te están dictaminando una sentencia de 138 años, tú ya no tienes nada que perder, la neta. Claro. No tienes nada que perder. O sea, no veo que este güey haya dicho, no, pues voy a decir esto para bajarme 10 años. Güey, nadie vive más de 138 años. Y él tenía 21. Claro. A menos de que seas Goku, cabrón, pero no creo. No vayan a venir el día de mañana a decirnos que le queremos lavar el nombre a Diego Santoy, por favor. O sea, simplemente no. Estamos analizando los hechos. Es culpable y él lo reconoció. Claro que es aquí culpable. A lo que estamos apuntando, más allá de... Es que Erika también es culpable, es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, los dos son culpables y los dos tendrían que haber pagado. Sí, por supuesto. Y pues bueno, así esta historia tan dramática, tan lamentable, en la que, pues triste y cruelmente, dos pequeñitos inocentes pagaron con su vida, pues las locuras de dos adolescentes que pues no entendemos más allá el trasfondo de qué tuvieron que haber vivido ellos, qué experiencia los trastornó, ¿no? Al grado de llegar a cometer esta tragedia con dos inocentes. Y cómo la mamá, o sea, es decir, a ver, aunque seas mi hija, si tú hiciste esto, pues tienes que pagarlo, le quitaste la vida, fuiste partícipe de la muerte de tus hermanitos. Pero evidentemente, bueno, pues a la señora la veíamos, o la veía la gente en televisión. Ni lloraba. Pues era,
Exactamente, eso también llamaba mucho la atención, que la señora no se le veía adolorida, no se le veía triste. Nada no de empatía, nada de empatía. Nada, o sea, no mostró un ápice de dolor esa señora. Sí, entonces, ¿no? Pues evidentemente eso nos lleva a preguntarnos muchas otras cosas, ¿no? O a sacar otras hipótesis. Mira, yo siento que Erika lo hizo por celos, por odio, por venganza hacia su mamá. Hacia su mamá. Y Diego lo hizo por amor, güey. Esa es la verdad, porque no le encuentro otra ecuación. No me genera otro sentido. La gente cuando está enamorada hace muchas pendejadas. No, mi amor, pero hay cosas que no. No, bueno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero imagínate en ese momento. Hay que estar dañado de la cabeza. Pues sí, está dañado. Ese tipo de cosas. Por algo los psiquiatras y los psicólogos le generaron un perfil y un cuadro de un asesino en serial. O sea, el güey también. O sea, no me vas a decir que cuando le encajó el cuchillo a su novia estaba en sus cabales. O sea, digo, no porque yo me. Aunque ella se lo pidiera, en el caso de que. Es que no. Como él dice. Sí, no me genera sentido tampoco eso. Entonces, bueno, no. hay muchos huecos en este pedo, pero yo lo único que creo y pienso por este análisis que profundo que hicimos es que yo sí siento que estas dos personas están involucradas a la par. Y nada más uno, está pagando y la otra persona está a toda madre, ahí en Canadá, en la fregada. Pero porque incluso al poco tiempo de esa tragedia, tú te acordarás que circulaban versiones de que a Erika la veían en las discotecas, la veían viajando por Europa. Sí. O sea, como si no hubiera pasado nada. No, de hecho la agarraron. La agarraron y la multaron por estar manejando en estado de ebriedad, pero como a las 3 semanas. O sea, tampoco creas que le duró mucho el luto, ¿eh? Gracias, mi amor, gracias. Un gustazo compartir contigo. Ojalá sea el primero de muchos, muchos, muchos programas. Sí, sobre todo porque estamos muy lejos, la verdad. Y es complicado, es complicado. Bueno, pues despídete. Gracias, mi amor. Despídete de tu público. Ay, familia hermosa, muchas gracias. Ojalá les haya gustado este programa. Vamos a estar trayéndoles este tipo de casos. Algunos ya muy del baúl, ¿verdad? O sea, de mucho tiempo atrás, que desempolvaremos y los volveremos a traer acá con ustedes. Algunos casos más recientes, por supuesto. Esperemos que este expediente trending les guste. Ojalá contemos con su apoyo, con su aprobación. Yo les mando un beso con todo mi cariño y muchas gracias. Gracias, mi amor. Bueno, pues gracias a ti. Suscríbanse al canal, no sean marros. Denles un like, que no les cuesta nada. Y nos vemos en el próximo expediente trending. Nos vemos, familia. Chao. It's like a family tree.